Cansado de los cuestionamientos que recibe por el nuevo plan de ordenamiento territorial que se elabora para Pérez Celedón. Durante la sesión municipal de este martes 12 de marzo, el regidor del Frente Amplio, Holding Quirós, salió en su defensa y más bien criticó al topógrafo Josué Siciliano, quien al parecer lidera un movimiento para oponerse a este proyecto. De acuerdo con el regidor, el profesional ha ido a reuniones en varias comunidades, cuestionando el trabajo que se hace en la municipalidad, principalmente en el área ambiental. Quirós hizo referencia a que el profesional ha estado involucrado en proyectos que no van de la mano con el medio ambiente. Dijo que supuestamente en la colonia de San Pedro se fraccionó una finca y se destruyeron nacientes. TV Sur Noticias buscó a Siciliano, quien se refirió a este y otros temas. El que ha liderado todas estas reuniones y toda esta versión de que aquí todo se cocina en secreto y de que aquí esto y lo otro en tema de plan regulador y que van a dejar a la gente sin tierras y toda esa cuestión. Resulta que aparentemente se jaló un tortón en la colonia de San Pedro, y aquí tenemos los documentos, donde una finca de 75 hectáreas, se fraccionan 67 parcelas, primeramente agrícolas, y que ahora se llama, se suponía que era parcelas agrícolas, como lo que aquí se ha venido a discutir, que la gente tiene derecho a sembrar la tierra, que con el tema de la familia y que los hijos, y resulta que ahora se llama, en inglés, a land for living, que significa una tierra para vivir, con una casa modelo para que la gente compre la propiedad y se construya su condominio o su casa de lujo. Este proyecto desbarató 11 nacientes, destruyó una finca que tenía 65 hectáreas de puro bosque, y pueden ir a verla, no hay ningún problema. Este proyecto obedece a un proyecto hermoso, es un proyecto que usted podrá ver, yo le puedo mandar la resolución total de Setena acerca de la viabilidad ambiental. Ese plano o esa escritura existe desde el año 1975, cuando el cliente lo adquiera por ahí del año 2000, eso eran potreros y charrales. Ahora, hoy en día, esa propiedad son árboles, en el 60% está cubierto por árboles. Y la parte alta, que es donde están las nacientes, eso no se tocó. Eso para nada se tocó, no por cosa mía, ni por cosa del cliente, sino porque la ley lo prohíbe. Entonces, si hubiera habido algo extraño, como dice Don Holding, hubieran habido denuncias ambientales. Y bueno, yo me quedo asustado, ¿verdad? Como una persona se atreve a decir semejante cosa, ¿verdad? En público, en cámaras, donde queda grabado. Y yo pregunto, ¿cuáles son las pruebas que él tiene para esa afirmación? Porque casualmente yo al cliente pues nunca lo volví a ver. Eso fue en el año 2008, Carmen. Si hubiera habido una causa penal en la cual yo estuviera involucrado, créame que ya yo hubiera sido denunciado. Otro proyecto que menciona el regidor es uno en las tumbas de Barú. Resulta que un proyecto semejante a este, de parte de este señor topógrafo, se está llevando a cabo en las tumbas de Barú. Todo está documentado, no tengo ningún problema con eso. Luego se lo puedo pasar a don José Luis y a doña Eliana, que son los que han estado ahí más de cerca con el compañero topógrafo. Hay un proyecto con 50 planos que quieren parcelear, ¿verdad? Parcelear como en la colonia de San Pedro, donde es un proyecto llamado OLOS, con H, un proyecto semejante. Nos preocupa es eso, nos preocupa que cojan las tierras para convertirlas en esto, en una extensión ambiental donde le compran la tierra a la persona, a la familia, a las personas que ahí viven, para destruir el ambiente con proyectos como este. Que presente los números de presentación, que presente cuáles son los planos que yo tengo en trámite de ese proyecto, porque menciono un proyecto Holos, que yo lo conozco, ese proyecto, ni he trabajado ahí, ni he puesto un pie en ese proyecto, ni mucho menos. Lo que yo sí he dicho es que esos proyectos, que esa zona está en una zona que son potreros y que lo están dejando como si fueran regeneración por recursos naturales o regeneración ambiental con segregaciones de 5 hectáreas, y eso está fuera de la ley. Carmen, ese es el problema, que estos ambientalistas usan en la justificación de la ley para crear legislación, pero la misma legislación me permite a mí crear parcelas hasta 2 hectáreas en terreno boscoso y de 5.000 metros en terreno agrícola como el que están dejando en ese lugar. Porque es muy fácil llegar a decir mentiras al consejo y llegar a decir que yo estoy haciendo proyectos y estoy haciendo destrucciones ambientales y mire tales y tales proyectos. Y eso es totalmente falso y quiero que él presente las pruebas de rigor. Por último, Holding Quirós mencionó denuncias ante el Colegio de Topógrafos. Y ahí en la gradería con ustedes está el señor Rudy Soto Sánchez, tal vez se pone de pie don Rudy para que vean que usted existe, no muy querido en este consejo algunas veces, porque viene aquí a decir cosas de frente como él es,
Bueno, don Rudy denunció a don José Ceciliano ante el Colegio de Ingenieros y Topógrafos, ahí está Rudy, por un aparente caso de extorsión con unos planos que tenían que ver con unas fincas. Don Luis Román también sabe del tema porque don Rudy le contó. Por un plano que yo no terminé claramente porque era imposible materialmente continuar con el plano. ¿Por qué? Porque traslapaban con otro plano que le pertenece a otras personas. Entonces, en el Colegio de Ingenieros lo que se dilucidó es que don Rudy no presentó la documentación de rigor. Ahora, ¿por qué viene la sanción? Por dos razones. Primero, porque no presenté una documentación en el tiempo. Un día después de que tenía para presentar, lo presenté extemporáneo. Y lo segundo es porque más bien se acredita que don Rudy, así lo dice literalmente, lo dice en el considerando, en el por tanto final, de que don Rudy no presentó las pruebas de rigor para yo haberle hecho el trabajo porque él no era el poseedor legítimo, esas tierras le poseían a otras personas. Entonces, a mí me sancionan no porque no haya terminado el proceso con Rudy, más a mí me sancionan, óyeme, es una sanción que en realidad es una llamada de atención de 3 meses, ajá, en donde yo tengo que, digamos, hacer un curso de actualización profesional, no me quitan mi protocolo, en 20 años de ejercicio profesional no tengo ni una sola denuncia que haya prosperado. Uno puede denunciarle a cualquiera, ahora que lo prueben es lo contrario. Entonces a mí me hacen la llamada de atención, no porque no termine el plano, sino más bien porque le tomo la contratación a don Rudy, donde él no tenía los documentos en línea, no tenía los documentos necesarios para acreditarse como dueño de los terrenos. Entonces la sanción no tiene nada que ver con la parte contractual con don Rudy, más bien era al revés, yo no tenía que haber tomado ese trabajo y mi error fue habérselo tomado. El topógrafo Josué Ceciliano analiza si presenta una denuncia legal en contra del regidor por ese tema, sobre todo porque afirma que durante la noche del martes también se encontraba su padre en la sesión escuchando las aseveraciones del regidor.